hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Apaga la TV. Aquí llegó, mire señor, esta banda de albur. Aquí llegó, o no lo ves, aquí llegó, ya se va de la B. Bienvenidos, bienvenidas, aquí llegó programa número 18, temporada 2, el programa de All Boys. Y bueno, recién llegado de Quilmes, no, todavía ya llegamos ayer, hicimos la digestión de la injusta derrota. Primero voy a saludar a mi compañera Elisa Bakowski. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bien, qué frío que hace. No hace tanto, la semana pasada estábamos peor, para mi gusto. Sí, la semana pasada también estábamos peor, es verdad, pero el sábado a la tarde estaba en remera, o sea. Bueno, está bien, fue un veranito. Ayer en la cancha de Quilmes me pasó que me fui muy abrigado y cuando llegamos daba el sol en la tribuna. Y tuve bastante calor, me la tuve que sacar y apoyarla ahí en los escalones que te manchaban toda la ropa. Pero bueno, cosas de ir de visitante. Sí. Buenas noches, Leo Promencio, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien. Adhiero a lo que vos decís, Nico. ¿Qué? Ayer fue un día de 14, 15 grados de pleno sol. Sí. Metías 2-3 cuadras caminando y ya te tenías que sacar de la campera. ¿En el campo de juego cómo estaba? Vos lo viste del campo de juego porque hiciste ahí la cobertura para la prensa del club. ¿Cómo estaba el clima ahí en el campo de juego? ¿En la sombra, imagino, frío? Sí, en el segundo tiempo empezó a soplar un vientito que necesitabas la campera hasta el cuello. Yo me abrigué también en la tribuna del segundo tiempo. Sí, lo que pasa es que el primer tiempo estábamos del lado atrás del arco donde atacaba el Boys, o sea, justo abajo de la popular de nosotros, y pegaba el sol de frente. Entonces sí, ahí estabas más. Estaba más chill, estaba más tranqui. No saludé a Pau, pero evidentemente no está. Le mandamos besos y abrazos. Besos, que te mejores, que Pau, te extrañamos. Está enferma, no nos quiso venir a contagiar. No pudo ir tampoco a Quilmes, así que nada, estuvo ahí trabajando y ayudando a la producción, porque estuvo también presente en la edición de los audios del programa, bajando la música. Así que, Pau, recuperate, un beso grande, te queremos y te esperamos la semana próxima. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a repasar un poquitito ayer lo que fue el partido. Vamos a hablar con Agustín Morales, que una de las figuras de ayer, me parece, para mi gusto. ¿Qué más? Vamos a recordar un partido muy importante para la historia del Boys, un partido muy recordado para la gente grande. 46 años, ¿no? Si lo calcularon, me falla. 46 años, 46 años. De un partido muy lindo en la cancha de San Lorenzo. Podemos dar una pista que fue el 31 de julio de 1977. Se van a cumplir 46 años el fin de semana, ¿no? O el lunes. El lunes. Justo el día lunes. Que jugamos contra Cadu. Contra Cadu. Así que bueno, vamos a ahí también recordar eso. Vamos a repasar vamos un poco. Vamos a dar una pista. ¿Cómo lo vamos a recordar? Vamos a llamar a los goleadores de ese partido. ¡Upa! ¿No? A ver, si por ahí alguno ya lo sabe. Sí, vamos seguro. A ver si alguno ya adivina. Pueden dejar mensajes también. ¿Qué les pareció ir de visitante ayer? Si fueron, si pudieron ir, si lo vieron por la tele. ¿Qué les pareció el equipo? ¿Algún mensaje a los goleadores? Si ya sacaron el partido, algún mensaje a los goleadores de aquel partido del 77. ¿Qué más? Decir el WhatsApp a la gente. Así. Dale. 11-22-99-23-83. Pueden dejar su mensaje. Capaz ya adivinaron quiénes son las dos personas que vamos a estar conversando en el segundo bloque. Contarnos cómo la pasaron ayer, si fueron a la cancha. ¿Cómo fue esa logística? Les pregunto a ustedes que tuvieron la suerte de poder ir a Quilmes. ¿Cómo fue? Bueno, logística. Te cuento. Yo corté el laburo 1:30 más o menos. Me tocó trabajar desde casa. Vino mi viejo, vino mi hermano para mi casa. Yo vivo justo a la vuelta de la subida de la autopista esta de Rivadavia. Sí, el 25 de mayo. Y Homero, claro, de la 25 de mayo. Entonces nos juntamos todos ahí y fuimos en mi auto. Pasaste por la puerta de mi casa. Pasé por la puerta de la casa de Leo, exactamente. ¿Subiste Leo al auto? No, Leo ya estaba ahí en Quilmes. Camino. Y la verdad que un buen viaje. Pensé que iba a ser un poquito más complicado. Se complicó el tránsito bajando en Quilmes, pero porque era día de semana, había movimiento así tipo de... Y llegamos bien. ¿Qué más? Está bueno ir de visitante. Ya había...
como una previa ahí atrás de la tribuna, todos charlando, al lado de los puestos de choripanes. Mi hermano y mi viejo se comieron un choripán, yo ya había almorzado, así que no comí choripán esta vez. En La Plata sí. Departamento de Cábalas. Me mira a mí directamente, o sea, ella sabe que rompió. Me saltó algo. La alarma, me saltó la alarma del Departamento de Cábalas. No, ya sabe. ¿Qué opina Leo? En La Plata. En su interior que había fallado en alguna cosa. En La Plata contra Gimnasia. Comí choripán y ayer no comí choripán. ¿Qué opina el Departamento de Cábalas? Decepción. Era obvio, sí. Bueno, se la dejaste. No comí choripán, así que bueno, nada. No, pero lo mejor es que vos solito fuiste a eso. Nadie te dijo nada. Vos solito saltaste. Me saltó la alarma. Me saltó la alarma del Departamento de Cábalas que me iba a retar. Entonces dije, bueno, antes que nada lo consulto ahí a ver qué me dice al respecto. Nada, entramos a la cancha y bueno, nada, esperar que empiece el partido. La verdad que... Bueno, vos no fuiste, Eli, ¿qué pasó? No, bueno, temas laborales me no resultó... No es un reproche, sino para que nos cuente. No, temas laborales, muy complicado el horario, la realidad es esa, pero bueno, lo seguí justo, me tocó remoto, así que bueno, mientras trabajaba tenía la tele de fondo. La tele ahí sufriendo. Ahí, sí, relojeando. No lo pude ver todo, la realidad, pero bueno, a la noche sí vi un resumen y la realidad es que el segundo tiempo el club mereció ganar. Sí, el primero te diría que también, si estábamos un poquito con más piernas o más finos, si quieren nos metemos en el partido un toque, para mí, obvio que la diferencia ya arranca de jerarquía, de entrenamiento, de presupuesto, de todo. Estudiante está peleando, está en los primeros puestos del torneo de primera división, está peleando la Sudamericana. ¿Pero se notó esa diferencia que hay entre un equipo justamente, de la primera categoría como uno, de segunda? Uno iba con expectativas de, bueno, era batacazo. Claro. Pero mismo si vos lo veías durante el partido, si Albo y empatado ganaba, no hablábamos de batacazo, si había un partido parejo, ¿sí? que bueno, está bien, por ahí después la jerarquía te lo define, la jugada finita en el gol de ellos, la de Morales que es clarísima, la del segundo tiempo, que yo arranca, desde la sí. tribuna no se ve bien qué había pasado en esa jugada. Pero cuando vi la repetición hoy, casi me pongo a llorar, porque estuvimos muy cerca de empatarlo. Para mí, bueno, en realidad, unos penales, aunque sea, nos tendríamos que haber llevado ayer. Mi opinión, punto de vista. Si bien por ahí Estudiantes salir ganando 1-0, por ahí baja un poco el pie del acelerador, para mí no se notó que haya bajado el pie del acelerador. No se notó, porque después en un momento de Eduardo Domínguez hace los 4 cambios al toque y metió jugadores representativos, entre ellos el Principito Sosa. Sí, claro. Entonces, claramente era para cerrar el resultado y hacer más. Pero bueno, no pudieron. Coincido con vos, Nico. Para mí Albo jugó muy bien. Sí se quedó corto en el resultado. Y para mí los penales quizá eran los más justos. Creo que hay una mejoría en cuanto al juego. Si bien hubo 2 resultados negativos, creo que va a tener que corregir la definición y mantener el arco en cero. Pero en lo que es el juego, hubo una mejora de lo que venía haciendo en el campeonato. Mismo del partido anterior de la Copa Argentina, que fue solamente ahí aguantar y fue el partido malo. Ayer se encontraron varios jugadores asociándose, tocando la pelota, triangulando. La verdad que me gustó mucho. Por ahí estuvo el más flojo, fue Enzo Avaro, que por ahí no se trastabilló un poco con la pelota cuando tenía que ser un poco más claro. Pero en líneas generales, Albo jugó un muy buen partido contra un rival de jerarquía. Y bueno, nada, una lástima. Estábamos todos en la tribuna esperando ahí ese empate. El desahogo, el grito sagrado. Y el de Ibáñez también. Que no le erre al arco y bueno, nada. Se fue por arriba el travesaño en la última. Pero bueno, era un resultado esperable perder. Y bueno, lo tuvimos ahí. Lo que quiero destacar, igual, mucha gente, ¿sabes lo que vi? Muchos chicos y chicas que iban por primera o segunda vez a la cancha, muchos que pedían ir, que lo lleven, a pesar de... Estaban en vacaciones de invierno, entonces era un buen plan. Y vi mucho así de grupo de padre, madre, hija, hijo. Mucha familia. Así que nada, fue una linda oportunidad. Si bien fue un día laborable... Fue un martes, 3:30 de la tarde, la Copa Argentina es así, nos ha tocado lugares peores, nos ha tocado Salta, nos ha tocado San Juan, nos ha tocado peores distancias y peores circunstancias. Se da, ahora que no hay visitantes y vas 2 veces al año, el que podía hacer el esfuerzo era un partido para ir. Entiendo que hay que hacer un esfuerzo económico y hay que pedir
tiempo en el laburo. Sí. Pero bueno, era para ir, ahí estuvimos donde había que estar. Y bueno, se estuvo, se gritó y no se pudo traer nada. Se acompañó. Se bancó. Y cómo hay que hacer, hay que bancar y hay que seguir barcando, porque el lunes tenemos otra final, pero esta vez por el torneo de la B Nacional. Sí. Bueno, antes de entrar, les decía que se estaba ahí armando la previa atrás de la tribuna visitante de Quilmes, y le preguntamos a la gente a ver cómo estaba viendo esta oportunidad de ir de nuevo visitante. Y bueno, le preguntamos a la gente lo que estaba sintiendo y bueno, esto nos decían ahí antes de ingresar al partido. Ariel, más conocido como Fiasa, y Lin. Esto es impagable. Lo vivido en La Plata fue espectacular. Vengo con mi sobrino, que no estaban acostumbrados a todo esto, a todo este folclore que teníamos de siempre, de chicos nosotros, y emociona, la piel de pollo. Elina, me encanta volver de visitante y ojalá algún día puedan volver los visitantes. Estar con la gente es otra cosa, es diferente que ir a la cancha del local. Yo me llamo Fioto y la sensación que tengo es que simplemente vamos a ganar, va a ser una cancha diferente. Me siento como si estuviéramos de local, porque hay mucha gente al gol también. Y que vamos a dar todo lo posible y vamos a intentar ganar. Yo hoy voy a ir a la Barra Brava. Vamos al hoy. Lopresti Leonardo, no es una sensación de volverlo a ver de visitante, porque hace poco estuvo en La Plata. Muy contento de seguir al Boy a todos lados. Y lo más lindo de venir de visitante es todo, la fiesta previa, saber que lo vas a seguir a tu equipo, a donde sea, como vaya, más allá de los resultados, y es una cosa hermosa. Cuando llega la noche. Soy autista y bueno, nada. Al no ir nunca a visitante, me parece que está bueno, y según lo que me cuenta mi viejo y mi abuelo que vinieron, parece algo que está bueno, y más si ganamos nosotros. Fui a Santa Fe contra Central Córdoba en la Copa Argentina, fui a la cancha de Boca cuando era más chico y fui a la cancha de Arsenal contra Sarmiento. Que se junte toda la gente y ir a otra cancha que no conoces, y si ganás es lo mejor de todo. Gabriel, y más lindo es que extrañamos este circo hermoso de venir a sufrir de visitante. Gente normal no vendría un martes 3:30 de la tarde, día de semana laboral. Late el corazón. Bueno, ahí pasaban los hinchas y las hinchas antes de entrar a la cancha de Quilmes. La verdad que, bueno, más allá del resultado, se vivió una linda tarde y la verdad que el equipo también estuvo a la altura. Si la gente estuvo a la altura, faltando al laburo y yendo, el equipo también. Lástima, se fue con las manos vacías. Una de las figuras ayer fue Agustín Morales, para mi gusto, para el gusto de todos nosotros que nos pusimos ahí a hablar después del partido, y lo tenemos en línea para hablar con él. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás, estoy con Leo y con Eli acá en el estudio. Y bueno, lástima, ¿no? Ayer se estuvo cerca ante un rival de primera. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, creo que estuvimos muy cerca. Creo que ayer estuvimos a la altura. Jugábamos contra un equipo que venía muy bien, venía de pasar en la Copa, en el torneo tiene un buen andar, tiene jugadores de mucha jerarquía, pero bueno, nosotros con nuestras armas creo que planteamos un buen partido y bueno, una lástima el resultado, pero creo que merecíamos algo más. Hoy te estaba contando antes de comunicarnos con vos que desde la tribuna visitante no se vio muy bien la jugada de la chance de gol que tuviste ahí y apenas empezó el segundo tiempo, y hoy cuando la vi casi me pongo a llorar porque el arquero te la sacó por muy poco. ¿Cómo la viste desde ahí? Sí, en el momento yo me di cuenta cuando lo metí al central y definí, pensé que no la había rozado nadie, pero cuando cobró un córner me di cuenta que sí, y después viéndola por la tele vi que la roza con la mano y iba adentro, y bueno, ahí fue una lástima porque hubiera sido un lindo gol. La verdad que sí, lo que nos agarramos la cabeza en la tribuna fue una definición tipo de Bobby Fútbol, ¿no? Fue puntazo al segundo palo. Sí, justo me quedó ahí cortita en la derecha y tuve que sacar.
más o menos de cacheta, casi de puntín para definir rápido y bueno, no pude entrar. La tocó justito, pero fue mínimo. El toque la desvió justito para que se desvíe 5 centímetros al lado del palo. ¿El partido quedaron conformes con el partido, con lo que se había planteado, con lo que había planteado Norberto de entrada? Vos jugaste un poquito más suelto que siempre, sin tener tantas obligaciones por las puntas de bajar a marcar, ¿no? Sí, Papa había planteado un partido que, bueno, que ellos normalmente que manejan mucho la pelota y los íbamos a esperar un poco. Y cuando entren en los costados o por el centro, recuperar rápido y salir de contra, porque arriba íbamos a jugar, esta vez me tocó jugar por adentro, y bueno, la idea era que aprovechar que los cuatro de arriba éramos más o menos rápidos y podíamos salir, lastimarlo de esa forma, y bueno, creo que por momento salió, por momento ellos también la tenían bien, era difícil quitar el pelota, pero creo que terminamos rebotando un buen partido. No es lo que queríamos, pero después, pensándolo en frío, fue un buen partido nuestro. Bien. Hola, Agustín, buenas noches. Ayer fue uno de tus mejores partidos. ¿Crees que pudo haber sido por un cambio de posición? Hola, buenas noches. Sí, puede ser uno de los mejores partidos de este año. Creo que en la primera rueda tuve partidos que me gustaron. Había tenía un buen nivel y bueno, este también ahora por suerte me tocó de vuelta jugar y pude recuperar el nivel y sí, en esa posición me siento cómodo, yendo libre por los dos costados, pero bueno, también lo puedo hacer por, si necesitan que lo haga por derecho o por izquierda, también lo puedo hacer tranquilamente porque es más o menos mi posición natural. Agus, ¿cómo estás? Leo te saluda, buenas noches. Justo hablando de tu posición, ¿te sentís más cómodo jugando bien por el medio o desde afuera hacia adentro para llegar y finalizar las jugadas? Y a veces depende también del partido, de cómo se da, si hay espacio, si no hay espacio. Ayer creo que contra un equipo de primera suele haber más espacio y me quedaba cómodo jugar por el medio y ir libre. A veces en algunos partidos de la categoría los partidos son más cerrados y se juegan más los pelotazos y capaz que me conviene jugar más por afuera que por adentro por debido, o sea, a mi contextura física. Obviamente cuando viene, si viene un pelotazo o un central, la mayoría de las veces me va a ganar de arriba, pero también depende mucho del partido, pero yo me siento cómodo de todas las formas. Me gusta mucho jugar por adentro porque tenés la libertad, no tanto de defender ni de bajar, pero y también para atacar por los dos costados, pero claro. También siempre mi posición natural fue extremo, tanto por derecha como por izquierda. Claro, bueno, recién mencionabas de un pelotazo largo y iniciar el contragolpe, aparte se puede aprovechar mucho la velocidad que vos tenés, ¿no? O sea, uno de tus apodos es el Rayo Morales, si yo no me equivoco. El Rayo, mira. Sí, a uno me joden por eso también. No, bueno, pero tiene una cuota de realidad eso. Sí, o sea, es una de las virtudes que tengo, de la velocidad. Hablando de eso de velocidad, a veces cuando estás tenés muchas funciones por las puntas para retroceder por ahí con los marcadores de punta o algo, ¿sentís que te quedás sin resto como para después, cuando recuperamos la pelota, encarar, te queda el arco muy lejos? Yo a veces veo eso, y ayer que estuviste por el medio y casi de segunda punta con Miqueas, era como que tenías más aire para encarar. ¿Me equivoco? Por ahí fue por el partido y nada más, y decime, nada que ver, puedo bajar a defender y también atacar, pero me pareció que ayer tenías como más aire y también obvio que había más espacio por un equipo de primera que dejaba esos huecos. Sí, o sea, en esa posición, sí, cuando recuperamos la pelota me encuentran más arriba y estoy con un poco más de aire, pero bueno, pero yo también estoy acostumbrado a hacerlo por afuera y puedo dar una mano al equipo cuando lo necesita y atacar cuando la tenemos. Y ¿se notaron mucho dentro del campo de juego, por ahí físicamente o en jerarquía con el equipo de primera? Desde afuera no se notó, pero a veces decís, tuvimos que dar, viste, el máximo porque por ahí te pasan más fácil, te llegan más rápido, están preparados de otra manera. ¿Lo notaron adentro del campo? Y adentro no se notó, lo que sí se nota que ellos resuelven en menos tiempo la jugada y erran menos pases, eso se nota,
por ejemplo, ayer Azcacíbar, Zucchi, Sosa, yo veía lo que se notaba es que casi que ellos no son muy seguros con la pelota y no erran muchos pases como se suele errar en la claro. Nacional. Pero físicamente creo que nos sentimos bien, corrimos, fuimos, disputamos bien las pelotas, también en intensidad, en velocidad, eso no lo noté. Creo que fue muy parejo. Sí, en eso nombraste dos jugadores de selección, ¿no? Como fue el ruso Azcacíbar y el principito Sosa. Pero, Agustín, te traigo un poco ahora a la realidad, ¿no? Ya al torneo local. Al torneo local, de verdad. Ayer fue un sueño, no, fue con la copa. Lo pasa para nosotros sí, porque viajamos de sí. visitante, cosa que no podemos es hacer bastante. Es verdad. ¿Qué esperás para el partido contra CADU? Y el partido con CADU va a ser muy duro. Ellos son un equipo durísimo que mete mucho, tiene muchas mañas, son jugadores experimentados. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de ganar, estamos en nuestra cancha y tenemos que imponer el juego nuestro y manejar el partido nosotros. Los veo muy convencidos a partir de la llegada de Jonathan Ferrari, de todo, que están pensando más en salir del fondo y pelear ahí un puesto en el reducido que otra cosa. Si bien el otro día fue un partido clave y se termina perdiendo, aunque el juego se mejoró, considero los últimos tres partidos, incluido ayer el de Copa Argentina. ¿Qué se habla en el plantel? ¿Cómo están enfocados en esto que nos queda de acá al final del campeonato? No, el plantel está bien. El objetivo es, bueno, salir de abajo y clasificar al reducido. Y estamos bien. Nosotros también sentimos que en los últimos partidos estuvimos teniendo mucho más juego que antes. El otro día nos terminan dando un vuelta el partido por errores propios, pero... Ya lo charlamos, ya lo corregimos y vamos a intentar no tenerlo más para seguir teniendo el juego este y bueno, y seguir subiendo en la tabla. Agustín, acaba de llegar un mensaje para vos que te escribe Fabián de Villa del Parque, que dice: Agustín Morales tiene que ser titular, teléfono paparato. Ayer Agustín la rompió toda, elogiada por los periodistas de Tays Sports. ¿Qué sentís cuando escuchás este tipo de mensajes? No, me alegra escuchar un mensaje de eso, pero bueno, esto es fútbol y a veces a uno le toca jugar, a veces le toca estar afuera, pero hay que sumar de donde toque. En estos momentos hay que tirar todo para el mismo lado porque de esta salimos todos juntos, o sea, no, nadie se va a salvar solo y bueno, hay que trabajar duro para estar en el equipo y si no, apoyar desde afuera a los compañeros para poder salir de la situación esta. Hablaste de todos, que salimos todos juntos y que todos para el mismo lado. A la gente, ¿qué le dirías? ¿Se escuchó ayer? Eran más los estudiantes igual, pero ¿se escuchaba ahí desde la tribuna alta? Sí, sí, se escuchaba. Ahí justo ayer hablábamos con unos amigos cuando justo en la jugada esa que tuve, que estábamos del lado de estudiantes, empezó, explotó la tribuna de Olboy y se escuchaba mucho. Éramos menos, pero no, el aguante de la gente que nos está teniendo es impresionante y bueno, esperemos que siga así y también nosotros hacer lo nuestro para que todos estemos contentos. Muy bien. Bueno, Agus, te agradecemos mucho la comunicación, te dejamos ir a descansar, ojalá que sea con un triunfo el lunes y bueno, nada, la rompiste ayer, la verdad que faltó el golcito nada más para una que la alegría sea total. Pero bueno, dejaron bien parado al club y al barrio, así que nada, orgullosos del partido que se hizo ayer. Bueno, dale, muchas gracias para todos y bueno, le mando un saludo grande. Abrazo grande, Agus, gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao. Pasaba Agustín Morales, una de las figuras de ayer de Albo es contra Estudiantes. Lástima, ¿no? El golcito. Sabés que cuando nos íbamos de la cancha y estaba toda la caravana de autos de All Boys tratando de subir a la autopista, decíamos lo que sería esto de bocinazos y de cantos y si metíamos un empate, íbamos a penales, pasábamos o... Qué lindo. O bueno, nada. No se dio. Hubiese sido un fiestón. No sabes, porque ya había como, viste, esa caravana que íbamos todos los autos. Ya en la entrada, viste, nos tocábamos bocinas, nos íbamos reconociendo los autos, los hinchas de All Boys. A la vuelta dijimos, ¡qué lástima! Este peaje debería estar explotado de bocinazos. Y bueno, nada.
¿Trajo recuerdos volver sí, a esa cancha? Sí, porque esa cancha íbamos los martes a la noche. Me acuerdo un gol de Chaverano, una noche 1-0, gol de cabezazo de Chaverano. Me acuerdo otro más que ganamos un gol de Carlitos Lovera, me parece, que todavía no estaba la tribuna alta de Quilmes, estaba solamente la de abajo. Y jugábamos casi siempre de noche en esa cancha. Sí. Y una vez nos comimos 6 cuando jugaba el Máquina Gian Pietri y el Chori Domínguez para Quilmes. Pero creo que fue una de las pocas veces que lo vi perder ahí. Después ganábamos muchas veces en la cancha. En los 90 estás hablando. Sí, 90, sí. 2000. Así que nada, sí, muchas veces había bocinazos en ese peaje de Quilmes. Sí. Y bueno, esta vez no se pudo dar, pero estuvimos cerca. Estuvo bueno toda la experiencia. Bueno, nos vamos a ir a la primera tanda, ¿les parece? Dale. El tiempo premia. Ya regresamos con el recuerdo y vamos a tratar de hablar con los protagonistas de aquel partido de All Boys 2 River 1 en el viejo gasómetro. Iba a decir el nuevo gasómetro, no, el viejo gasómetro. El primero. Ya regresamos con más. Aquí llegó el programa de All Boys. Llegó la marca propia de indumentaria del Club Atlético All Boys. AB, All Boys Sport. Encontrala en Albo Shop, la tienda oficial del Club Atlético All Boys. Acercate a Avenida Álvarez Jonte, 4180. De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30. Y los sábados de 10 a 14. Comunicate por redes sociales, arroba Albo Shop. O telefónicamente al 4648-1921. Hacete socio o socia. ¿Te conviene a vos? Le conviene al club. Ingresá al portal de socios en www.caalboys.com.ar. Hacé clic en la opción Regístrate.
crea tu usuario con tu DNI y correo electrónico. Selecciona la opción Asociate y completa el formulario de adhesión con tus datos personales. Oficina de socios y socias. Acércate de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. En Mercedes 1951. De 17 a 21 en el predio Don Fernando Sánchez. Chivilcoy 1951. Y los sábados de 10 a 14 en Mercedes 1951. Comunicate por mail a socios@caalboys.com.ar o telefónicamente por la mañana en Mercedes al 4568-0540. Y por la tarde a Chivilcoy al 4566-8422. Entérate todo lo que pasa en tu barrio. Entérate todo lo que pasa en tu barrio. Escuchá la 94.5 Radio Monte Castro. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Apaga la TV. Aquí llegó, mire señor, esta banda de albor. Aquí llegó, o no lo ves, aquí llegó. Seguimos en Aquí Llegó, el programa del Voice, programa número 18, temporada 2. Eli, siguen llegando mensajes. Siguen llegando mensajes. Sí, sí, al 11 22 99 23 83, hablando del partido de ayer. Hola, para ir pedí vacaciones esta semana. Mirá. Lástima que no se nos dio por lo menos el empate. Al principio, los que fuimos en micro, fue terrible porque no salíamos más. Por eso volvimos a llegar tarde. Pero después la tribuna fue una fiesta. No se dejó alentar mientras estuvimos. Hasta despedimos a los estudiantes y todo. Saludos para todos, Oscar. Saludos, Oscar. Lo vi llegar ahí, Oscar, sí, se notó, con toda la familia. Sí, se notó cuando los micros llegaron, porque llegaron a los 23 del primer tiempo, si no me equivoco. Sí. Llegaron un poquito tarde, pero bueno. Creo que llegaron más temprano que La Plata incluso, pero bueno, era la mitad del viaje. Por suerte no se perdieron tanto esta vez. ¿Qué más? Sí, lástima, nos fuimos las manos vacías. Ya lo hablamos y ya no me quiero olvidar del tema. Pero bueno, un abrazo a Oscar y a la familia. ¿Qué más? Estén atentos a las redes del club estos días, entre hoy y mañana, que nuestro sponsor jugadón.com va a sortear algunas entradas para el partido el lunes. Así que estén atentos a las redes del club, @CAAB. Eso es en Twitter. CA Alboys en Twitter, Club Atlético Alboys en Facebook y CA Alboys Oficial en Instagram. Muy bien, perfecto. Gracias, Leo. Bueno, dijimos que se cumplen 46 años de un partido que la gente grande recuerda mucho del club. Fue uno de los grandes triunfos de Alboys en la primera etapa, ¿sí? Del 72 al 80. En el año 1977, ¿sí? Le ganó River 2-1. Sobre la hora, y la verdad que era el gol que me contaba mi viejo de chico. Una vez le ganamos a River en la cancha de San Lorenzo, con gol de Félix Nieto, con gol de Brita Paja, y ya el cuentito me lo hacía, y yo no había visto nunca al Boys en primera, y me lo contaba, ¿no? Una vez estuvo en primera y le ganamos a River. Y era como el sueño, te contaban el rato y decías, uy, estoy soñando con que esto pase en Floresta o en otro lado. Yo de me vuelta. Lo imaginaba en blanco y negro todo, ¿viste? Y bueno, nada. Quedó grabado para siempre. Si bien Alboys no hizo una gran campaña ese año ni nada por el estilo, se le ganó a un River lleno de figuras. Sí. Filiol, Perfumo, Pasarela, bueno, entre otros, que después por ahí lo vamos a repasar mejor. Dije que es muy recordado este encuentro y bueno, le preguntamos a la gente a ver qué se acordaba, gente que estuvo ahí en la cancha, en el viejo gasómetro, en esa oportunidad, a ver, de Avenida La Plata, a ver qué se acordaba de ese partido y esto no, nos contaban.
Hola a todos. Para mí es uno de los más grandes recuerdos que tengo de un partido de All Boys que tuve la inmensa suerte de haber presenciado. El partido se jugó en cancha de San Lorenzo. Había mucha gente, mucho público, tanto de River como de All Boys. En ese momento tendría 10 años más o menos, pero y haber concluido con mi primo, y la verdad, a pesar de mi corta edad, es imposible olvidar ese día, que lo tengo grabado en mi retina. Fue algo muy, muy emocionante, muy, fue una explosión en ese momento. All Boys ganaba 1-0, se lo empató River. Y estábamos esperando que terminara el partido para terminar así, 1-1. Se terminaba el partido y le da un tiro libre a River desde al borde, cerca del área grande. Todo esto, el empate de River, lo hizo Pasarela, me acuerdo, de cabeza. Bueno, viene el tiro libre para River, todo River dentro del All Boys, y rebota en la barrera, la cabeza uno de la barrera de All Boys. Nieto agarró esa pelota en medio campo, dejó a dos jugadores, a Filiol, y bueno, ahí todos rezamos para que le pegue, porque no había más nada. Con una frialdad en la cabeza impresionante, lo esquiva el Pato Filiol, lo deja desparramado por el piso, y cruza el remate al fondo del arco. Y hace el gol. Se pueden imaginar lo que fue eso. Locura, porque hizo el gol y ahí al toque terminó el partido. Bueno, ahí fue esa vez, el acabose. Estábamos todos enloquecidos, gritando con todo. El gol ese, que era la hora y ya terminaba. La algarabía en la tribuna, en nuestra tribuna, fue indescriptible. La gente emocionada, abrazada, llorando. Un triunfo histórico e inolvidable a un River que tenía súper, súper estrellas. Fue impresionante. El grito de la gente, la emoción, gente que lloraba, uno que no sabía cómo festejar. Volvimos a Floresta enloquecido, el viaje de vuelta. Un saludo grande a los hinchas de All Boys. Soy Ricardo Dinelia, socio vitalicio 761. Para todos los hinchas y socios del Albo, mi nombre es Fabián de Villalparque, socio vitalicio 12.584. Muchísimas gracias, un saludo a toda la mesa del programa. Un abrazo. Soy Enrique, soy socio vitalicio protector 15.781. Les mando un abrazo y gracias por haberme permitido compartir este recuerdo con ustedes. Mario López. Bueno, ahí pasaba los testimonios de los testigos de esta gran victoria de All Boys en el viejo gasómetro. Todos recordaban, viste, la vuelta después a la Floresta y... Sí, no, la verdad que cuando pedíamos los relatos del partido, es como muy sentido. Es tal como vos antes decías, Nico, todos lo recuerdan, te cuentan la jugada, como que fue increíble que All Boys le ganó en el último minuto a River en el gasómetro. Es como muy emocionante cuando lo cuentan, realmente. Muy bien, y ahí estamos comunicados con uno de los protagonistas de aquella tarde, en el viejo gasómetro. Estamos comunicados con Marcelino Gritapaja. Marcelino, ¿nos escuchás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para todo el equipo de ustedes ahí. Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Mi nombre es Nicolás. Estoy con Eli Zabakowski, con Leo Promencio acá en la mesa. Te agradecemos a vos la comunicación. La verdad que es un honor hablar con vos porque, como contaba antes de llamarte acá al aire, fue una historia que siempre me contó mi viejo a mí. Y hablar con uno de los protagonistas es un sueño cumplido. Contanos un poco qué recordás. Vos hiciste el primer gol de penal esa tarde. Bueno, en realidad, Nicolás, sí. En realidad, All Boys en aquella época no podía concentrar y por una cuestión económica, y ese día lo más
lo más bonito que sucedió fue que Carmelo Faraone, que era el técnico, decidió que el Chino Nieto, yo vivía en un departamento ahí en Devoto con mi hijo Martín, que era chiquito, que tenía, en ese momento tenía 4 años, y bueno, y vino el Chino Nieto a concentrarse conmigo ahí. Y bueno, y nos pasamos prácticamente parte de la noche analizando, pensando una cosa que nos parecía que podía ser imposible, pero que la podíamos pelear. Y lo que más recuerdo es eso, un partido que de un equipo con esos monstruos que tenía el Pato Filiol, Roberto Perfumo, Daniel Pasarela, Luque, en general, todos, y nosotros teníamos un buen equipo de buenos jugadores de fútbol, pero lógicamente siempre el más grande eran ellos, ¿no? Así que el recuerdo que tengo es un recuerdo fantástico, que dijimos en el vestuario, dijimos, bueno, tenemos que dejar todo, acá no podemos quedarnos con las ganas de que cuando termine el partido se nos escapó por esto o se nos escapó por lo otro, tenemos que dejar todo. Y eso fue lo que sucedió, y bueno, el triunfo aconteció, Nicolás, aconteció, sí. Y la alegría fue maravillosa para todo el barrio de Floresta, para todo el Boys, para la gente que nos acompañaba, nada, ¿qué te voy a contar? Un triunfo maravilloso. Antes de meternos en lo que fue por ahí el partido y los goles y todo, mencionaste recién que concentraste con Nieto en tu departamento y que se pasaron gran parte de la noche hablando. ¿Qué se decían? ¿Qué se imaginaban? ¿Soñaban con alguna tapa de diario al otro día? Porque muchos se motivaban así en ese momento. Sí, no soñábamos con la tapa de diario, que después al otro día, Nicolás, yo cuando iba con el auto por Liniers y paré en un kiosco pensando en comprar un diario, ¿no? Y veo el Popular, una tapa que yo le mandé a Sabrina. Sí, la tenemos. Y digo, no, estamos todos locos, no puede ser que nos haya tocado esto. No, fue fantástico, pero lo que más charlamos con el Chino, porque jugábamos prácticamente los dos solos arriba, jugábamos más defensivo que ofensivo, y el hecho de que fuera River, teníamos que de alguna forma quitarle la posibilidad que ellos a nosotros se nos anticipaban. Entonces lo que charlamos más que nada fueron jugadas que hacíamos, porque como jugábamos los dos solo arriba, era el frente era libre por derecha, por izquierda, por el centro. Así que nada, fantástico, la verdad, fantástico. Bien, bueno, comentaste que la previa la realizaste con Félix Nieto esa noche. ¿Qué fue para vos haberle convertido un gol justamente a un arquero, bueno, tan reconocido como Filiol? Sabes, mirá, que vos sabés que el Pato, terminamos ese día, cuando yo acomodé la pelota para patear el penal, él vino a hablarme, ¿no? Vino a hablarme. Y había una relación familiar entre Daniel Tagliani, que jugaba de central para nosotros, y el Pato, una relación no recuerdo ahora bien si era el Pato era padrino del hijo de Daniel, o Daniel era el hijo era padrino de la hija del Pato, algo así. Y vino a hablarme, y él lo corrió, ¿no? Yo lo quedé mirando al Pato con toda la responsabilidad, porque no era cualquier arquero, era el Pato. Y él me dice, patealo al mismo lugar que yo me voy a tirar ahí, como presionándome. Como sabiendo ya que sabía dónde lo ibas a patear. Exactamente. Así que acomodé la pelota, lógicamente eso me generó un poquito de nervios, porque siempre cuando uno va a patear un penal, cuando vos acomodás la pelota y retrocedés, ¿sí? El arco, sí. Cuando te das vuelta, el arco es chiquitito y el arquero es gigante. ¿Viste? Así que
Bueno, nada, lo pateé el penal, pude concretar el gol. ¿Cómo lo pateaste? Bueno, lo porque buscamos videos, pero no lo encontramos. No lo encontraron, lo pateé. Yo siempre pateaba el penal a la derecha del arquero, ¿viste? Siempre sí. A la derecha del arquero. Y siempre lo pateaba casi a ras del piso. Y este penal, creo que todo tiene que ver, lo que el Pato me habló y la responsabilidad y todo eso, lo pateé casi a media altura, pero bien esquinado a la derecha del Pato. Y se concretó el gol, ¿no? Esos que pegan en el costado de la red. Exactamente, exactamente. Vos sabés que compartimos muchas cosas con el Pato y el año pasado con un amigo con el que en Sarmiento, en mi ciudad, vive conmigo, o yo vivo con él en realidad. Tuvimos un programa que se llamaba Fuera de Juego. Y ahí hicimos un puente entre los jugadores que jugaron conmigo, rivales o compañeros, y los que jugaron en mi ciudad, los que crecieron conmigo. Y lo tuvimos al Pato Filiol. Y el Pato fue un fenómeno cuando contó la historia del penal. La verdad que fue un... ¿Se acordaba el Pato también de ese penal? Se acordaba, ¿cómo no se acordaba? Sí, acordaba. Pero viste que a veces... Sí. Para los jugadores de River o de Boca o de los equipos grandes es un partido más, pero para los de All Boys o los equipos que los enfrentamos quedan marcados para siempre. Entonces, viste, por ahí nos acuerdan o algo. Por eso, mirá, 46 años después, la gente lo sigue recordando. Y ayer le pregunté a mi papá y se emocionó, y le preguntamos a los vitalicios del club y también se emocionaban en contarlo. Entonces, por eso te decía, se acordaba el Pato también de ese partido. Sí, me imagino, sí. Y fue un partido fácil, fue un partido duro, pero bueno, viste, cuando el equipo está concentrado con la mente puesta en lograr dentro de la cancha aquello que tiene que lograr, lo conseguimos, y para mí fue, en mi carrera deportiva, de todo lo que me ha sucedido y me ha pasado, el triunfo más importante ha sido este de All Boys contra River, ha sido el más importante, lo tengo grabado a fuego en mi cuerpo, ¿sabes? Mirá qué locura, y eso que jugaste en varios clubes del país. Perdón, Marcelino, Leo te saluda, buenas noches. Yo te quiero consultar, una vez que ese es el gol, ¿no? El gol de penal, y cuando saliste a festejarlo, bueno, con toda la felicidad, me imagino, que podías haber tenido, ¿En algún momento te convenciste de que se podía dar la victoria? ¿O decís, bueno, listo, ahora varios jugadores que tenía River, que por ejemplo nombraste a Filiol, Perfumo, que al año siguiente iban a ser campeones del mundo, ¿creíste que se podía dar realmente la victoria? Mirá, es verdad lo que vos decís. Los jugadores que River tenía, claro, eran campeones del mundo. Jugadores de selección argentina. Estaban en plena época de concentración allá, no sé si te acordás, la concentración aquella que César Menotti determinó para que... Ya estaban preparándose para el Mundial siguiente. Era como un entrenamiento de selección que especial, no me acuerdo el nombre específicamente, pero sé que hubo un entrenamiento pensando en el Mundial 78. Claro, te imaginás. Entonces era un desafío tremendo para nosotros, el hecho de poder lograr el triunfo dentro de la cancha, ¿no? Y eras delantero, seguramente te enfrentaste a Perfumo, a Pasarela. ¿Quién pegaba más de los dos? Porque todos los dos tenían fama de... ¿Te sacudieron en alguna? ¿Te pegaron o no te pudieron agarrar? Daniel, que después tuvimos una relación de amistad importante, y nada, le tengo que agradecer muchas cosas a Daniel, pero sí, en una me sacudió, y bueno, y el penal lo terminó, creo que lo terminó haciendo él, en un codazo, en un córner, que metió un codazo, que era bastante común en Dani, pero sí, estaba duro.
Y yo recuerdo siempre esto, que después con Roberto Perfumo, bueno, los jugadores siempre tenemos alguna relación donde nos encontramos y eso. Y yo tenía como amigo a Daniel Onega, y Daniel Onega era muy amigo de Roberto Perfumo, y un día nos encontramos en la inmobiliaria que tiene Daniel ahí en Buenos Aires, y hablamos de ese partido que él recordaba, porque el gráfico, aparte de sacarme como figura de la cancha, al otro día le dedicó un costadito en un rincón diciendo una foto de Roberto saliéndome a marcar a mí, y decía el comentario que hacía el periodista, decía: la cintura del delantero funciona, la del defensor no funciona. Y a mí me dio vergüenza. Lo mataron, lo dejaste pagando mal. Claro, yo me di una vergüenza, digo, este monstruo del fútbol. la verdad. Para nosotros que somos más chicos y para los que por ahí nos están escuchando, ¿quién jugabas, Marcelino, vos? Si tenés que traerlo a algún jugador de la época actual, si bien era otro fútbol, otra marca, otra pelota incluso, otros campos de juego, ¿como quién jugabas? ¿Eras un estilo? Mi estilo era un estilo de un delantero agresivo, sin tener una posición fija. Siempre jugaba de punta, arriba, a pelear con los delanteros centrales, con los defensores centrales. Con la pelota me las arreglaba bien, no tenía problema. Pero fundamentalmente lo más importante era siempre toco y buscar, que era lo que esa noche decidimos con el Chino, de tocar y buscar para poder llegar adentro del área de ellos y generar situaciones ofensivas que nos llevaran al gol, ¿no? Hablando de eso, el gol sobre la hora de Félix, ¿te lo acordás? ¿Cuál? ¿Lo recordás el gol que hizo Félix sobre la hora, el que le dio el triunfo definitivo? No, sí, ¿cómo no me voy a acordar? No, estaba cerca, estabas lejos de la jugada, porque medio que fue un contragolpe, ¿no? No, estaba ahí, arranqué por izquierda, y creo que gambeteé, ahí estaba Marchetti, y no me acuerdo qué otro, no me acuerdo quién más, los gambeteé y me abrí hacia, por el lado izquierdo, hacia el córner, ¿no? Y ahí la pelota me la quitan, y cuando me la quitan, cae en los pies del Chino. Y ahí el Chino, adentro del área, lo gambetea al Pato, lo deja tirado en el piso y concreta el gol. Tremendo. Era la tribuna que estaba la gente de All Boys encima, ¿no? ¿Tengo entendido? Exactamente, era la tribuna que estaba la gente de All Boys. No, se vino la tribuna contra el alambrado, no sabés lo que fue, tremendo. Fue porque, aparte, el partido ya estaba para terminar. Sí. Claro, ahí, a los 45 minutos. Claro, ahí los vitalicios estaban recordando, dice, ya estaba el 1-1, bueno, con River, no nos veían con malos ojos el empate y... No, pero aparte la jugada viene de un tiro libre que patea Pasarela, que pega en la barrera y ahí sale el contraataque. ¿O no? ¿Marcelino? Hola. Ah, sí. Sí. No, decía que viene el gol viene de un contraataque después de un tiro libre de River. Por eso, la gente estaba esperando ya el empate por ahí, claro. Y justo se dio. Fue como una chapa inolvidable. Y vino el contragolpe ahí de repente, ¿viste? Sí. Qué lindo. Te tengo que preguntar también, ya que estamos, te saco un poquito de este partido, porque cuando comenté que íbamos a hablar con vos, me dijeron también un partido muy recordado, hablando del Mundial también. Vélez estaba haciendo local en Ferro y faltando poquitas fechas perdíamos 2-0 contra Vélez y te pusiste la capa de héroe y lo diste vuelta en los últimos minutos. Me dijeron que también ese día la tribuna de Ferro se vino abajo. ¿Te acordás de ese partido también? Sí, me acuerdo sobre todo del porque el primer gol fue de penal, ¿viste? Y el segundo gol también ahí casi en el final y en un tiro libre, que era una jugada que nosotros la practicábamos mucho con Tato Medina, con Epifanio, que la picaba por arriba de la barrera y yo la iba a buscar. Y bueno, pero a veces nunca lo concretábamos, nunca la hacíamos la jugada. Pero ese día,
dijimos, vamos a probar, a ver qué pasa. Y la picó y yo la fui a buscar detrás de la barrera, la paré con el pecho y metí la chilena para atrás y cuando vi que la pelota entraba en el ángulo de Falcioni, ganaba. ¡Qué nombre! Con qué alegría. No, aparte creo que los de Vélez nos cantaban que nos íbamos a la B y se lo dimos vuelta en dos minutos, cinco minutos. En dos minutos, exactamente, en dos minutos, sí. Sí, es otra de que me contaban los grandes. Y yendo un poco a la actualidad, ¿seguís en contacto con el club? ¿Seguís las campañas? ¿Volviste a venir a la cancha? Porque bueno, Marcelino ahora vive en el sur, cuento eso como detalle, pero ¿qué contacto hoy tenés o después de que dejaste la carrera futbolística tuviste con el club? Estoy en contacto. Ahora se acrecentó un poquito más el contacto por esta conexión que hice con Omar Pelusa González, que está con el Alboy Solidario, que estuvo acá en mi ciudad, dando todo un trabajo, taller de trabajo futbolístico y de estudios, pero yo siempre iba a Olboy, porque Olboy es, a ver cómo les puedo transmitir lo que me sucedió a mí fuera de todos los logros futbolísticos. Claro, pues jugaste en muchos equipos y llegaste con una trayectoria ya al club. Claro, claro. Y Olboy para mí era como mi casa, porque yo vivía a 30 cuadras de Olboy y venía ahí y almorzaba en la cantina del club y a veces almorzaba con el utilero y también no me acuerdo el nombre de la cantina, que también es amigo. Bueno, todo, era como una pequeña familia en la cual eso también a uno le daba una contención importante, que nosotros, en una campaña que pensábamos que el equipo se iba a ir al descenso, el equipo no se fue, consiguió mantener el equipo en primera división y ganándole, y no te olvides lo siguiente, nosotros le ganamos a River, le ganamos a Boca. En la cancha de Racing, ¿no? En la cancha de Racing le ganamos a Boca. Entonces, tuvimos triunfos importantes, que para nosotros ganarle a esos equipos eran puntos que ya de arranque significaban como perdidos. Marcelino, recién hacíamos un poco de énfasis en tu trayectoria, pero ¿cómo fue que de Grecia viniste a Floresta? ¿Cómo se da esa llegada? ¿Cómo se da? Se da porque el Panathinaikos me compra Vélez y mientras yo estoy todo el periodo que estoy en Atenas, el club estaba haciendo en aquel momento, algo que hoy no sucede, estaba haciendo los trámites para que seamos ciudadanos de la comunidad europea, que después no sucedió. Y después cuando no sucedió, pasaron 7-8 meses ahí, yo fui con Juan Ramón Rocha, que hoy vive allá en Grecia, Juancito. Y ahí volví, y ahí Carmelo Faraone me contactó y me dijo si quería venir a jugar a Olboy. Le dije automáticamente que sí, porque Carmelo era un técnico que a mí me convencía de muchas cosas, mucha personalidad, un tipo muy ganador en todo. Y entonces, así que nada, esa fue la forma de que llegué a Olboy, ¿no? Bien, ¿y cómo eran, ya para ir cerrando, cómo eran los entrenamientos en esa época? Nombraste que se concentraban en las casas, me gustaría un toque más, ya que nombraste también a Faraone, me imagino, él coordinó esa concentración. Entonces, ¿cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo era la vida del futbolista? Porque también jugar en primera tampoco te salvaba en ese momento. No, claro, económicamente... no era lo que el fútbol es hoy, ¿no? Pero en aquel momento no teníamos un salario malo, pero tampoco nos salvábamos, teníamos que pelearla de alguna forma. Y el fútbol, yo siempre digo que el fútbol no cambia
el fútbol no cambia su forma de ser. El fútbol siempre va a ser igual, la forma de jugar, la forma de interpretarlo. Y en aquel momento, All Boys tenía una dura realidad que lo amenazaba el descenso, y también el hecho de tenerlo a Argentino Junior, que estaba con Diego Maradona, claro. tenerlo como rival barrial, que no era nada fácil, pero yo fui muy feliz en la época de All Boys, fui muy feliz, realmente no tengo nada que reclamar, porque entrenábamos bien todas las mañanas, terminábamos el entrenamiento, desayunábamos en la confitería del club. Yo recuerdo del Tano Siliano, de Osvaldito Morandini, de todos los chicos, estaba Carlitos Varicio, el Japonés Pérez, el Tato Medina, Rilo, el Pucho Sili. Bueno, el Pucho Sili. Nada, y había muchos jugadores que tenían condiciones fantásticas, así que para nosotros estuvo bárbaro, ese año estuvo bárbaro. Y por primera vez, en la época más complicada del torneo, ahí la comisión directiva, que en aquella época estaba integrada, no recuerdo bien todos, pero sí me acuerdo de Di Pierro y me acuerdo de otro más, que decidieron que nos concentráramos en el hotel Los Dos Chinos, ahí en famoso en esa, ¿no?, época, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, eso también, porque nos unió como grupo, estuvimos todos juntos, nos ayudó y llegamos al último partido. Llegamos ahí y a jugar contra Estudiantes, en cancha de Estudiantes, que terminamos empatando 1-1 y bueno, ya estábamos ahí salvados. Muy bien. Exactamente. Bueno, sí. Marcelino, te agradecemos mucho la comunicación. Una alegría escucharte, una alegría cómo hablas del club, cómo, los recuerdos que tenés. Así que nada, la gente debe estar también contenta de escucharte, sí. Y bueno, siempre el recuerdo acá desde Floresta para vos. Bueno, te agradezco, los agradezco mucho a Sabrina, a todo el cuerpo de la radio ahí, a todos los integrantes, los saludo, les mando un abrazo grande, y siempre para mí es un honor que la gente de All Boys tenga ese respeto y ese cariño, y no se olvide, porque hay un grande como Alfredo Di Stéfano que decía siempre lo siguiente: un jugador de fútbol nunca va a morir mientras se lo recuerde. Y entonces yo creo que eso es lo más importante de todo. Y cuando vaya a Buenos Aires, prometo ir a visitarlo personalmente. Te esperamos por acá, por el barrio. Muchas gracias, Marcelino. Gracias. Un abrazo grande. Dale. Abrazo grande para ustedes ahí también. Chao. Chao, chao. Pasaba Marcelino Britapaja, figura de aquel All Boys del año 77, frente a River. Partido histórico que bueno, recordamos hoy porque ya se cumplen 46 años. Nos vamos a ir escuchando los goles con el sonido de la época, más que nada. Sí. Y vamos a la tanda y ya regresamos con un poquito de información general para cerrar el programa. Dale. Y para presionarse, lo tomó por delante, lo derribó a Peraza, y el juez, sobre los 30 minutos del primer tiempo, cuando el marcador está en blanco, salió el penal en favor del gol. Ha encargado de ejecutarlo Marcelino Britapaja, número 10. A la orden del juez, expectativa del estadio, 0-0 el partido. Y él está muy atento, toma carrera Britapaja, tiró, ¡gol! Marcelino Britapaja ejecutó el penal de derecha, enviando la pelota sobre el ángulo superior derecho, decidió el que se arrojó infructuosamente. Abierto, alcanza Carrasco, intervino hoy. De frente entraba la pelota Pinto, saca, viene el contragolpe, corre Ártico para
a cubrir la zona. Se lleva la pelota el puntero de Boy. Se la lleva entre el área, peligro de gol para el arquero. Lo va a tirar el equipo y viene el gol, y viene el gol, y viene el gol. Llegó la marca propia de indumentaria del Club Atlético All Boys. AB, All Boys Sport. Encontrala en Albo Shop, la tienda oficial del Club Atlético All Boys. Acercate a Avenida Álvarez Jonte, 4180. De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30. Y los sábados de 10 a 14. Comunicate por redes sociales, @AlboShop. O telefónicamente al 4648-1921. Hacete socio o socia. ¿Te conviene a vos? Le conviene al club. Ingresá al portal de socios en www.caalboys.com.ar. Hacé clic en la opción Regístrate. Crea tu usuario con tu DNI y correo electrónico. Selecciona la opción Asociate y completa el formulario de adhesión con tus datos personales. Oficina de socios y socias. Acércate de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. En Mercedes 1951. De 17 a 21 en el predio Don Fernando Sánchez, Chivilcoy 1951. Y los sábados de 10 a 14 en Mercedes 1951. Comunicate por mail a socios@caalboys.com.ar o telefónicamente por la mañana en Mercedes al 4568-0540. Y por la tarde a Chivilcoy al 4566-8422. Entérate todo lo que pasa en tu barrio. Entérate todo lo que pasa en tu barrio. Escuchá la 94.5 Radio Monte Castro. We'll be right back.
hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Apaga la TV. Aquí llegó, mire señor, esta banda de Albois. Seguimos en Aquí Llegó, el programa de Albois. Y bueno, nada, ahora pasaron las notas. Espero que le haya gustado a todos y todas el recuerdo con Marcelino. Un capo, Marcelino, la verdad que se recopó con la onda y nos contó cosas muy buenas, la sí. Verdad que muy lindo escuchar. Sí, escuchar los goles también, ¿no? De la época. Sí, sí, la verdad que muy, muy lindo recuerdo. Sí. Una felicidad tenía Marcelino. Sí. Es buenísimo cuando... Cuando tienen ganas de contarte las cosas. Sí, más allá de eso, pero cuando glorias de la historia de Albois, ¿viste? Te pueden contar la historia tal cual como ellos la vivieron. Eso que jugó un año solo en Albois. Exactamente, bueno, eso recién hablábamos con él y en la tanda. Un año solo, es increíble. Exacto. Parece que tuvo toda la carrera en Albois. Es espectacular. ¿Cómo se acuerda de toda la jugada él, no? Sí, ¿cómo se acuerda de todo? Sí, es increíble. Sí. Una de las cosas que le ha hablado en la concentración con Nieto. La previa, ¿no? No, pero vos encara por acá. No. Hubiese estado buenísimo estar ahí. Sí. Así que bueno, pueden seguir enviando sus mensajes al 11 22 99 23 83, hasta las 9 y media estamos, así que quien quiera mandarnos un mensaje, estamos acá para leerlo. Muy bien, ¿tenés alguno ahí o seguimos con información? Ahora, sigamos con información. Dale, y ahora me chequeo. Bueno, el sábado hice un rally ahí por el conurbano bonaerense. Fui a Ciudad de Evita, te invité y no viniste. No pude. Primero fui a ver que después vamos a el domingo. El domingo fue, es verdad, fue el domingo. Sí, no, fue el domingo, no se me pierden los días. Leo salió y no se pudo levantar, así que lo invité. Le mandé un mensaje temprano y me contestó a las 2 de la tarde. Voy hasta Ciudad de Evita a ver al Albois Atlanta fútbol femenino y luego me voy hasta San Martín a ver al Albois River en futsal femenino. La cuestión, voy a empezar por el principio. No, por el final mejor. 18:30 en GB Sport, ahí en San Martín, jugó River hacia local frente al Albois en futsal femenino. Sí. ¿Sí? Albois viene de una buena racha, salvo con Ferro, viene metiendo varios triunfos al hilo. Le ganó 3-1 a River. Claro. Que si bien no está arriba en la tabla, siempre es un equipo muy competitivo y muy difícil. Es más, en la primera rueda. El nombre propio River llama. Sí, y por lo general, viste, pasa eso de. Sí. Bueno, que con el nombre tienen algún favorcito de más siempre, entonces, bueno, nada. En la primera ronda, es más, había perdido de local en Parque Albois, recién estaba adaptándose a primera, pero esta vez le ganó. Por momentos, fue en el primer tiempo fue un baile. Terminó 1-1 el primer tiempo. River Albois empezó ganando con gol de Melody Geller, un bombazo arriba al ángulo. Hubo un toque, una circulación, hubo un pero baile total. Sí, digno un equipo. Hasta que River pudo tomar un poco de aire y en la última jugada del primer tiempo le empató 1-1, así es el futsal. En un segundo tenés un empate ahí si no asegurás el partido. El segundo tiempo sintió el empate Albois y los primeros 5 o 10 minutos fueron dominados un poquito más por River, que apretó más arriba. Se ve que después se quedó sin aire y Albois lo logró ganar 3-1. Con goles de. Hizo un gol Rocío Báez. Primero Isabel Fernández y después Rocío Báez. Definió el partido. Luego River sacó arquera jugadora. Casi le hacemos el cuarto en la última jugada. Se hizo el cuarto en realidad, pero sonó la chicharra antes. Entonces. No. Claro, entonces. Claro, bueno, terminó 3-1. Cuando iba la pelota viajando hacia el arco, sonó la chicharra y no valió. Ganó 3-1. Yo recomiendo que vayan a ver futsal femenino porque la verdad que es un nivel cada vez mejor. El próximo partido. Bueno, primero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos audios de Carolina. Ay, me olvidé el nombre. Bueno, de la arquera. No me acuerdo. Soy muy malo con los nombres. No importa. Mandamos los audios directamente. Sí, mandamos los audios y ya les digo quiénes hablaron. Bueno, sabemos que es un rival difícil, que tiene muchas jugadoras que meten mucho, que tienen buenas individualidades, pero la verdad que muy contenta por la victoria. Sabemos que siempre dejamos todo en cada partido y hoy también lo demostramos. Y nada, así para adelante, como estamos haciendo, que nos está yendo bien y confía en nosotras y en el equipo. Cada día el equipo se hace un poco más fuerte, se hace un poco más unido
y eso también se demuestra en la cancha. Tenemos un lindo grupo, somos como una familia para nosotras, contamos con todas y eso también se ve mucho reflejado, ya que también para jugar se necesita también una buena relación y un buen compañerismo y nosotros tenemos eso y así también se demuestran los partidos. Estamos yendo paso a paso, pensando en los partidos que se nos vienen ahora el fin de semana que viene y cuando llegue el momento de pensar en la Copa Argentina vamos a estar enfocadas en eso, pero a no seguir aflojando, a seguir metiendo también con el torneo, que es algo importante, ya que tenemos los playoffs después más adelante. Así que nada, estamos yendo paso a paso y enfocándonos con los partidos que se nos vienen. Por momentos se complicó, pero nada, por suerte pudimos concretar los 3 goles y nada, llevarnos la victoria. Y siempre es lindo jugar contra estos equipos y poder ganar. Yo, es más, hasta cerré los ojos, porque no, cuando veo la pelota que no sé cómo pegarle, cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera. Y por suerte me pegó no sé en dónde, porque no sentí ninguna parte del cuerpo. Y entró. Partido tras partido podemos jugar a lo que venimos entrenando, y nos estamos fortaleciendo cada vez más. Y cada vez más con más actitud y más juego, que nos estamos adaptando. Mucha ilusión y también trabajando duro para lo que se nos dé. Sí, la verdad que costó un poco, sobre todo una vez que nos metieron el primer gol, como que costó un poco seguir con eso. Y bueno, cuando ellas meten el gol de ellas también baja un poco, pero bueno, por suerte en el segundo tiempo salimos con otra cabeza y pudimos llevarlo adelante. Esperando a Pau. Y nada, bien, por suerte nada, las pibas la verdad que se portan re bien todo el tiempo, mostrando un montón de apoyo, así que nada, re bien. Por suerte también, obviamente, más tiempo juntas como equipo ayuda un montón, así que nada, ojalá siga así. Bueno, ahí pasaban, en el orden que se escucharon, Jazmín de la de Boba, que estuvo acá con nosotros junto a Luchinata. ¿Sí? Sí. Y después habló Isabel Fernández, que hizo el segundo gol, el gol que nos sacó del empate. Y al final habló Carolina González, que es la arquera, me había olvidado el nombre. ¿Por qué dice esperando a Pau? Porque Paula Daria, que es la arquera titular por lo general, está lesionada, tiene un problemita en uno de los dedos y está sin atajar y está recuperándose. Eso quería destacar. Gran arquera las dos. Y entran, hace cambios el equipo y no se resiente y juegan bien y siguen jugando, sí, de la misma forma. Entró Caro y atajó 10 puntos y ataja a Paula y ataja 10 puntos, que recordemos fue la arquera que atajó los penales para el ascenso. Y es la capitana del equipo, sí, y ataja Caro, que a veces también le toca atajar en tercera y la verdad que el equipo no se resiente. Así que nada, el próximo sábado van a jugar en el Estadio de Parque. La primera juega a las 20 horas, a ver si mal no recuerdo. Sí, a las 20 horas y bueno, igual invito a que vayan a ver todas las categorías si pueden. Pero bueno, contra San Lorenzo, que San Lorenzo está... primero o segundo, depende de cómo salió esta fecha, está peleando el campeonato, así que nada, es una buena oportunidad. Ya bajaron a uno de los primeros, que era Barracas. Sportivo Barracas, sí. Y ahora van por San Lorenzo. Y más allá del resultado, es un lindo equipo para ver. Sí, es un lindo deporte, un lindo equipo, así que recomiendo ir a Parque. Sí. Mantiene mucho la base lo que fue el ascenso el año pasado. Mantiene la base con Bárbara Bot de directora técnica, que la estamos invitando, esperemos tenerla pronto en el programa, que me encantaría charlar con ella. Fue la que lideró este proyecto para volver a la primera división y sigue entrenando a las chicas, así que cambian las jugadoras, cambian los esquemas y el equipo sigue jugando bien, así que recomiendo, más allá de los resultados, en serio vayan a ver porque se van a ir con los ojos llenos de fútbol. Y el martes, lo digo ahora porque nos va a agarrar entre programa y programa, el martes, primero de agosto, 1 de agosto, en el Estadio Ferro, a las 21 horas, van a jugar con Boca por Copa Argentina. Están en semifinales. Sí, ese partido va a ser televisado, me dijo Lucas Alberti, el encargado de la actividad ahí del club. Me dijo, va a ser televisado, calculo por Deporte TV y no sé si por Televisión Pública. Por lo general, a veces, cuando el partido es muy importante, también lo da Televisión Pública. Ahora está el Mundial Femenino de Cancha de Once, así que por ahí no lo transmiten, pero Deporte TV casi seguro que se pueda ver. Así que
Nada, estén atentos ahí también a las redes del club, que seguro se va a anunciar. Partido, y si no, vamos a tratar de estar. Recordemos que fueron el primero y segundo del torneo de la B el año pasado. Se jugaron las finales, Albuela terminó ganando. Así sí, que bueno, son dos. Ganando en el Quinquela Martín, en La Boca. Son dos partidazos para ir a ver. ¿Vos fuiste alguna vez a ver futsal femenino, Eli? No, pero podría ir, algún día me puedo sumar. Dale, ponete las pilas y vení a verlo, porque dale, te digo, ya la llevé a Pavo. Dale. A verlos contra Centro Asturiano y quedó fascinada, porque dice, hay situaciones a cada rato. Es distinta juego la dinámica. Es distinta la dinámica. Es muy vertiginoso, eso sí. Es un deporte muy, muy vertiginoso. Muy vertiginoso. No, por eso también hay tantos cambios, hay tanta rotación de formación, así que nada, los recomiendo fuertemente que vayan a ver futsal femenino o masculino, ¿no? Pero bueno, sí. En este caso, este equipo, la verdad que da gusto verlo. Dicho esto, futsal masculino. Sí. Perdió 3-0 con General La Madrid en condición de visitante. La primera, la tercera también perdió 3-0. Las divisiones inferiores no se jugaron porque había humedad en el... vieron que fue un fin de semana muy, mojada, muy húmedo. No se puede bueno, secar, sí. Recién se pudo jugar la tercera y la primera. Perdió 3-0, pero el dato no menor es que el equipo quedó clasificado para la zona campeonato, para competir por los playoffs, para un ascenso a la primera B. Uh-huh. Así que bueno, las felicitaciones al plantel. Desde que agarró Sebas Pampinato hubo una levantada. Si bien se perdió en los últimos dos partidos, alcanzó para clasificar. Y bueno, ahora se va por el objetivo grande, que es el ascenso. Bien, ¿con no qué tengo seguimos? El próximo partido todavía, pues no fue anunciado, así que bueno, no, bueno, estén importa, atentos a las redes. Sí, Chacarita contra Chacarita de local. ¿De local? De local. Contra Chacarita de local. No sé si será en parque o algún otro estadio, porque bueno, juega futsal femenino en parque, por ahí a veces eligen otro lugar para hacer de local. Así que nada, estén atentos ahí a las redes también, que se pudiera ver, porque bueno, es una linda oportunidad. Bueno, Nico, mencionaste que el domingo a la tarde, antes de la rotación de irte a San Martín, te fuiste a Ciudad Evita, a lo cual me invitaste y yo no pude ir, de acuerdo a la condición en la que estaba. ¿Por qué no pudiste venir? No, la noche del sábado fue muy larga. ¿Qué pasó? No, nos juntamos con los amigos de toda la vida por el Día del Amigo casualmente y arrancamos tempranito con un asado con la banda y... ¿Te acostaste de día o no? Sí, durísimo. No, pero voy a decir la hora para salvar. Con razón no me... Estoy como el sticker, no me quemé. Con razón no me contestó el mensaje hasta las 2 de la tarde. Bueno, les digo, agarré el auto, agarré Richeri y me bajé en el predio La Bohemia ahí en Ciudad Evita o Villa Madero también se le dice. Bueno, se perdió con Atlanta un partido injusto. La verdad, de All Boys, el primer tiempo fue malo. Malo, no sí. Hubo situaciones para ninguno de los dos equipos, la pelota volaba por los aires, fue muy malo el primer tiempo, no hubo nada de nada. El segundo tiempo Albois apretó, ajustó, se perdió muchos goles abajo del arco, como siempre faltó afinar la definición. Y en la última jugada del partido hay un tiro libre en tres cuartos de cancha para Atlanta y en el rebote, bueno, la captura... una jugadora Atlanta y termina perdiendo 1-0. De todas maneras, el equipo todavía sigue en la zona de clasificación para el reducido. Esto es largo, estamos en la primera rueda todavía. No, recién van 7 partidos. Podría tener algunos puntos más. El partido de Atlanta era uno de los ganables en los papeles. Pero bueno, como es el fútbol, hay que jugarlos y se perdió. Y bueno, no queda otra que seguir y buscar los 3 puntos ahora de local. Un partido difícil. Sarmiento de Junín, el sábado 29 de julio, ahora, este sábado a las 13:30 horas en el Estadio Islas Malvinas. ¿13:30 o 15:30? Perdón. No, es verdad, 15:30. 15:30. Perdón. 15:30. 15:30, tenés razón, bien ahí, Nico. Bueno, ¿vas a estar presente o vas a salir el viernes? No, voy a estar. Ok, va a estar presente Leo. Eli, ¿vas a estar presente? ¿Cómo me controla? Se está moviendo la gorra, va a estar mirando acá en la tribuna. Voy a tratar, sí. No la veo muy convencida tampoco. No, aparte, la entrada es económica. O sea, socio con punto al día son 500 pesos. Si no, son 700. Exactamente. Es de bono contribución. No es entrada, es bono contribución para... Claro, para la actividad. Para colaborar con... Con los viajes, con las pelotas. Que ahora en un rato se vienen viajes a San Luis, Rosario, Córdoba. Rodri quiere que le mandemos un saludo. Vino a saludar. Todavía no estamos en los saludos. Vino Rodrigo Pérez a saludarnos. Trajo unos bizcochitos. ¿Querés entrar a saludar o algo?
¿no? No. Están los controles, me hace señas, me distrae nada más. No, mentira. Gracias, Rodri, por bancar y por venir, por los bizcochitos muy ricos. Un saludo a Vicente, que siempre un saludo a Vicente, también, que es la estrella de este programa. Este año no vino lo que todavía. Al aire. El año sí. que viene va a venir. Nombramos a Vicente, vale aclarar y recordar que fue un éxito el planetario el día domingo. Se agotaron las entradas en el club, así que éxito total, hubo un buffet, estuvo muy, muy bueno. Estuvo pará, se vendieron todas las entradas que pusieron a disposición de los socios, se agotaron un par de días antes. Sí. Y después se podía seguir entrando por la página ahí del espectáculo. Y hubo muchísima gente el día domingo, mientras yo estaba en Ciudad Evita y Leo durmiendo, se hacía todo este evento en el club. Y nada, un éxito, la verdad que mucha gente, muchos chicos y chicas. Y nada, me dijeron que estuvo muy, muy bueno. Y aprovechamos también, Pau, te extrañamos mucho, y el mensaje parroquial de todos los miércoles, no se olviden de actualizar los datos en la ahí página. Está. Es importante que todos y todas los hinchas y socios que tengan la cuota al día y demás, puedan por favor actualizar sus datos. En la página web del club, www.caalboys.com.ar. Exactamente. Es súper sencillo, no lleva más de 5 minutos y necesitamos que estén todos con los datos actualizados en la página. Pero además es el primer paso para tener el bendito carnet digital y dejar de ir a buscar el cupón los días de partido 4 o 5 horas antes de que arranquen. Y el otro mensaje súper importante, aquellos que tengan cuotas atrasadas y son clientes del Banco Santander, aprovechen el beneficio que en la oficina de socios, 6 cuotas sin intereses todos los viernes, pueden regularizar su cuota y estar al día. Muy bien. Tenemos que agradecer que Rodri vino solamente por eso. Vamos a comer al hornito ahora, al nuevo hornito en Emilio de la Marca 2074. El número es 47-90-5200. También hay un WhatsApp que es 117-656-5255. Rodri vino solamente por ir a comer al hornito. Emilio La Marca. No me escucha, sí, está escuchando. Pará, vamos, bueno, queda en Emilio La Marca 2074. Emilio La Marca y Jonte, entre Jonte y Miranda. Y hay una nueva promo. No me digas. Hay una nueva promo. Escuchen bien los socios y socias de Albois. Los miércoles, los días de programa, los días de aquí llegó, va a haber un 2x1 en pizzas en el salón. Espectacular. ¿Está bien? Vos vas a cenar al hornito, es válido para el salón, no vale delivery. Delivery tiene el 20% para socios, como hay siempre. Claro. Sí, pero ahí en el salón hay 2x1 en pizzas. Cualquier socio y socia de Albois que vaya con su carnet, nombra aquí llegó, cuota al día. Cuota al día, muestra el bendito cupón. Hay un 2x1. Listo. Listo. No sé qué me dice Rodri, ¿qué decís? Ponete en el micrófono y habla. ¿Ayer fuiste? ¿Qué tal? ¿Qué te pediste? Una espinaca se pidió Rodri ayer. Y nosotros la pedimos, a veces está buena, para hacer algo diferente y no comer siempre de musa o de fugaceta. Sabemos que Pau es fan club de la fugaceta, pero ahora estamos más fan de la espinaca. Está muy buena. Sí. Bueno, y agradecerle. ¿Tenemos tiempo para poder leer un par de mensajes? ¿Sí? ¿No nos sacan del aire? ¿Sí? Bueno, leemos. Necesitamos ganar el lunes. Muy buena la nota de Brita Paja. Tengo una anécdota. Una tarde en Floresta, penal para Albois. Lo iba a patear Brita Paja, pero le rompieron la camiseta. Fue al vestuario, se cambió la remera y cuando entró metió un golazo de penal. Enfurecidos gritamos todos los hinchas de Albois aquella tarde en la gloriosa en Floresta. Abrazo. Bueno, fue Pablo el del mensaje. Y después, no sé, escribió Diego. El año pasado estuvo la Tota Fabri en nuestra ciudad y se acordaba muchas cosas de Albois y del barrio. Diego es de Sarmiento de Chubut. Y también nos están escribiendo de la Orquesta del Pantano. Vamos los pibes, excelente programa. Qué grande. Un saludo a la Orquesta del Pantano, un saludo a los Fede San Martín, a Fede Pugliese y a toda la banda. El otro día fuimos a Cara de Perro acá con el señor Parodi. Sí, es verdad. Bancamos. ¿Sabés qué? Me olvidé de mandarle saludos el miércoles pasado, porque tuvimos un final, viste, muy rápido y me olvidé de mandarle saludos. Esta vez le mando, estuvo muy bueno el show. Ahora se ponen a grabar, así que cuando tengan algún temita nuevo se lo vamos a pasar, aunque sea cuando nos vamos a la tanda. Así siempre la buena onda con la Orquesta del Pantano y con Fede San Martín, Fede Pugliese. Y también puede haber una reversión de La Cortina, todavía no quiero prometer nada. Entonces no digamos nada. No quiero prometer nada, pero recuerden que La Cortina, aquí llegó o no lo ves, es de la Orquesta del Pantano, así que la vino a tocar en vivo en el primer programa. Pueden volver a escucharlo en el canal oficial de YouTube del Club Atlético Albois. ¿Listo? ¿Ya estamos? Sí. Vamos con los agradecimientos. Cortita. No, sí. Dejá de enviarle un mensaje a Pago. Pago, la semana que viene vamos a traer bizcochito porque les doy volaron. Bueno, ok, listo. Mandó acá un WhatsApp.
Perfecto. Bueno, y nada, le mandamos un beso a Pau que se recupere y nos vemos, agradecemos y nos vamos. Agradecemos, bueno, a Sabrina, nuestra operadora, a Luciana, Sabrina y Paz en la parte de la producción, a Vane, voluntario que siempre nos colabora en la edición. Acá, que arregle la computadora rápido, le mandamos un deseo desde acá. Sí, acá en la mesa, bueno, Leo, a Pau, Pau, te extrañamos, cuídate, mejorate pronto y te esperamos el próximo miércoles, a Nico Parodi. Eliana Sabakovsky, la voz femenina del día de hoy. Y a Rodrigo Pérez, que me sigue haciendo señas atrás, que lo saludemos, por Dios. Y a Rodri. Y nada más. Y a Luciano Capriste, que nos dio una mano con la comunicación telefónica del día de hoy. Gracias, sí, a todos y todas. Bueno, nos vemos el sábado, el lunes. Nos vemos, claro, el sábado en la cancha, el domingo el futsal, y el lunes a la noche nos encontramos de vuelta en Floresta. Sí. Me encanta. Y el martes también. Copa Argentina en Ferro. Sí, sí, yo todo. Y el miércoles en la Radio Montecastro. Yo me anoto todos los eventos, no tengo problema. Nada más lindo que ir a ver al Boys en cualquier disciplina. Ir preparando el asado para verte a vos, ¿no? Hay que bancar más que nunca, dale. Sí. Vamos, bueno, listo, nos despedimos. Bueno, chau. Nos vamos. Chau. Nos vamos a comer. Nos vamos al hornito, chao.